Internacional, Estados Unidos. Santuario se prepara para celebrar el Día de Todos los Santos y de los Difuntos. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, Chicago, Estados Unidos, anunció las actividades preparadas para la celebración del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, el 1 y 2 de noviembre respectivamente. A través de su página de Facebook, el santuario señaló que el lunes 1 de noviembre a las 7 de la tarde se celebrará la Santa Misa e invitó a los devotos a traer sus imágenes de santos para que sean bendecidas. La Eucaristía se celebrará en español. El martes 2 de noviembre, desde las 4 de la tarde, las familias comenzarán a preparar sus ofrendas o altares de difuntos, una antigua tradición mexicana que se remonta a tiempos precolombinos y que luego fue cristianizada con la llegada del Evangelio a tierras americanas. A las 6 de la tarde se celebrará la Santa Misa en español. 2 horas más tarde se bendecirán los altares del Día de los Difuntos. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines es el santuario más visitado en Estados Unidos, dedicado a esta advocación mariana. Antes de la pandemia de COVID-19, se estimaba que alrededor de 1 millón de personas peregrinaban cada año al lugar.